L'Estrella Gil es presenta com a dona, documentalista i escriptora. Està diplomada en biblioteconomia i documentació. Ha complert el seu somni de ser mare tot i la seva paràlisi cerebral. L'embaràs i la maternitat estan plens de dubtes per la seva discapacitat. Ella ha trobat algunes respostes i s'ha convertit en un referent en altres mares amb diversitat funcional. Ha editat els llibres Diario de una mamá canguro, Manual de porteo adaptado i Maternidad adaptada, dos llibres que han nascut del seu blog que va començar a escriure quan estava embarassada del Miquel, que ara ja té 5 anys. Yo tengo diversidad funcional. Soy un PDF, persona a diversidad funcional. Y bueno, es que necesitas casco de las amenazas, las dificultades. Bueno, creo que yo tengo mucha manera de hacer todas las cosas porque claro, todavía un handicap donde tú haces cosas diferentes. Yo puedo hacer muchas cosas, pero seguro que las haces diferentes a como las haces tú o cualquier otra. Yo no tengo ni capacidad funcional. Creo que es un tema muy desconocido y siempre me han discapacidad y maternidad siempre que son incompatibles y no son. Alguien es un bien que tienes para ella, que tienes pues para ella tal que bueno que tienes vida sexual y claro, de ahí hace para malos. Siempre la cosa muy estampótica, pero no es, es un lesión natural y bueno, y cualquier dona hombre pues tiene a Facebook o a Twitter me pregunta, ¿no? Y me escribe porque yo no soy la única madre a discapacidad, pero sí que es donde conoce el tema y que hay las donas a discapacidad que han protegido. Que buenas madres, pues, tienen el nuevo fe y me preguntan sobre maternidad. Y por eso me voy a usar el coche, porque es el que falta. Del seu blog Maternidad adaptada han sorgit els dos llibres publicats de l'Estrella, Diario de una mamá canguro y Maternidad adaptada, donde parla de la seva experiencia personal com a mare amb diversitat funcional y también en diferentes familias que pateixen altres discapacitats y que han pogut tenir una vida normal. A ver, es que ya se va a comenzar en un blog que va a comenzar embarazada de 4 meses. Pero, oh, así que embarazada. Qué fácil, ¿no? No, que voy a hacer a trobar ideas en donas a la misma condición que tienes condiciones y ideas. Pero claro, que yo voy a más, ya estaba embarazada, así que todo siempre es muy positivo, ¿no? Pero ya, con pupa yo. Y pues yo voy a escribir el día ahí. El día de la macacuro es el no día ahí a un niño muy feliz. Entrevistar a mi familia, que la madre o el padre va a encallar horas a una madre cega que va a meter un niño a sobre un pular para controlar y bueno, lo que pude conseguir es que no saben que yo soy madre y falleció, no soy la única ni muy menos, no soy la primera madre de discapacidad,
Yo sabía primero que hubo documental, porque no había literatura sobre el tema. Usé porque lo buscar. Y no era capaz de como el mío. O sea que no escribí ni piqué ni yo. Es lo que amo. El Miquel ja té 5 anys i ha viscut amb tota normalitat que la seva mare tingui una diversitat funcional. De fet, afirma que el seu pare condueix el cotxe i la seva mare condueix la cadira. Que su madre conduce sillas y su padre conduce coche. No, es que era un huevo natural, ¿no? O sea, yo estoy de día afuera y yo me encargo de muchas cosas. Sin ayuda de mis padres. Pero yo puse muchas cosas y él confía en mí. Y va a confiar en mí de más y va a confiar para criar su hijo. O sea, yo creo que le creo confianza. L'Estrella afirma que el principal obstacle per a una persona amb diversitat funcional són els prejudicis que encara hi ha a la societat. Amb humor i intel·ligència els ha anat superant. No podrà encallar hores amb qualsevol tipus de societat. Si tingués millor a ser el treball, a l'oci. Poder anar a una discoteca, poder entrar a qualsevol pub, però tenir una vida normal per conèixer gent, trobar paella, o ben trobar paella a la discoteca, no? I no, i que és difícil encara trobar paella, és difícil encara tenir una paella estable i més encara empatejar que vols ser mare o pare, no? Quan ets una àngel. Una diversitat. Els prejudicis, la societat. Perquè ara el nen és blanc, va de costat i el fa gràcia. Però quan era petit, que em posava sobre el meu, sí que em vaig trobar moltes, com la gent aquesta que fa, no? Però bé, era el meu fill i potser ja va estar com qualsevol mare, no? I jo crec que la gent no... Encara no tot va, però crec que no confiem que algú amb discapacitat tingui la capacitat de criar un fill i donar-li tot el que calgui.